Trolencio 911. Estas fotografías ocultan un misterio. Sin importar el suceso del cómo y del cuándo fueron tomadas, quiero que las analices muy bien. Se trata de este hombre, un lugareño que se puede ver con mucha frecuencia por el pueblo de Fort Carson, en GTA San Andreas. Todos lo conocen como el asesino serial. Pero, ¿es realmente este sujeto un asesino? ¿Todo lo que conocemos hasta el día de hoy es real? Si bien, las fotos no tienen la mejor calidad que podamos apreciar, pero, no te desanimes, porque si sientes que no es suficiente, o de que fácilmente ambas fotos están manipuladas bajo edición o algo parecido, entonces, déjame mostrarte ahora esta foto. Desde hace tiempo, se lleva creyendo que los fantasmas en el GTA San Andreas no son reales, eso debido a que nunca se encontró una sola prueba de que realmente existan en el juego. Han pasado más de 14 años de la salida del juego, y nunca hemos visto algo que confirme la existencia de un fantasma en San Andreas. El fanservice sobre los misterios del GTA San Andreas fue tan grande, que incluso Rockstar a manera de referencia, nos regaló una pequeña pizca de nostalgia, agregando un fantasma real en la quinta entrega. Pero, regresando a la pregunta, ¿existen los fantasmas realmente en el GTA San Andreas? Existe la remota posibilidad de que el asesino serial no sea realmente un asesino, sino de contrario, sea un fantasma. Eso es algo que nosotros mismos vamos a comprobar, y agárrate bien de donde estés, porque este video no es un creepypasta, este video no está manipulado, este video es 100% real, y se grabó desde un GTA San Andreas base, o sea un GTA San Andreas sin mods. Comenzamos. El asesino serial se hizo conocido por su ligera aparición en el Mysterix mod, un mod para el GTA San Andreas lanzado hace casi 10 años, y desde entonces, todos ven a este sujeto como un asesino. Pero, ¿por qué un asesino? Sencillo, los del Mysterix mod decidieron poner a este tipo como un asesino, debido a que incluso este mismo sujeto se hace llamar a sí mismo asesino. Este sujeto pronuncia palabras realmente muy extrañas cuando nos cruzamos por él en la calle, al punto que algunas veces se pondrá agresivo si lo seguimos mucho. Para muestra de eso, he tomado este video prestado de otro loquendero llamado GTA Producciones Films, para que se den cuenta de las extrañas palabras que pronuncia este supuesto asesino. Yo sé lugares. Caminando la calle. En mi cabeza. Nos están mirando. Interesante, ¿verdad? Parece ser que este asesino sabe algo que nosotros no, o al menos eso parece. Seguidamente, tenemos estas fotografías, las cuales fueron publicadas hace más de 15 años, en foros y comunidades gringas del GTA San Andreas en internet. Debo aclarar de una vez la situación, y quizás muchos no creerán en mi palabra, pero estas fotografías son totalmente auténticas y reales. Ambas fueron tomadas desde una PlayStation 2, y aparentemente, esta foto fue tomada en el 2006, y esta otra en el 2010. Como les había dicho, este video no es una creepypasta, y yo mismo, Trolencio 911, les voy a comprobar con hechos la veracidad de estas fotos, poniendo en evidencia de que el asesino serial no es un asesino, sino por el contrario, es una especie de ente maligno. Si analizamos las imágenes, podemos notar en algunas las ubicaciones donde estas fueron tomadas. La primera parece ser en una casa cerca a algún pueblo, la segunda en un bosque con una cabaña oculta, y la tercera, en el cementerio del pueblo de las brujas, o mejor conocido, como el pueblo fantasma. Primero visitaré el lugar donde pudo haber sido tomada la primera foto, ya que esa ubicación queda muy cerca de la aldea malvada. Parece que es aquí, quiero mostrar que estoy grabando estos videos muy cerca de la medianoche en el juego, la neblina hace acto de presencia en esta ocasión, espero no nuble mucho el camino. Ahí está, parece ser que esa es la cabaña donde se sacó esta foto. Un dato curioso de esta zona, es que la gente camina aquí para bajar por este sendero, y luego muy lentamente, se regresan caminando del mismo lugar por donde bajaron. Vaya extraña programación les hicieron. Aquí tenemos la cabaña extraña de la que parece ser participé la primera fotografía.
No noto nada extraño de momento, ni tanto veo la presencia de peatones por esta zona. Oh, pero ¿qué es esto? Parece ser una camioneta en mal estado. No tiene placas o matrículas esta camioneta, esto es extraño. ¿Será acaso la camioneta del asesino serial? Joder, no lo sé, pero me la llevaré a ver si aparece. Pues no, no parece el asesino, por el contrario, ha aparecido otra camioneta auténticamente destrozada pero de otro color. Es extraño, porque esta misma camioneta, la podemos ver cerca al aeropuerto abandonado de Las Venturas, específicamente en una bahía oculta, y aquí hacemos una misión para Torino. También, podemos ver esta misma camioneta en la fosa común cerca al área 51, donde hay unos cuerpos en el fondo, esto también está muy relacionado con el asesino serial. Pues bien, logré encontrar la primera ubicación de la primera fotografía, pero, no encontré al asesino serial por ninguna parte. De momento, pasemos con la siguiente ubicación. Nuestra siguiente ubicación, es el cementerio del pueblo abandonado de las brujas, un lugar demasiado tétrico y escalofriante que es sede de mayor parte de misterios en este juego. La siguiente fotografía fue sacada en el cementerio de este pueblo. Algo de lo cual estoy notando mucho y me está llamando la atención, es que tenemos muchas casas parecidas a la casa de la primer fotografía. Eso quiere decir, que incluso en este pueblo, puede que también esté viviendo el asesino serial, aunque hasta el día de hoy, nunca lo he visto merodeando por este pueblo. Si bien, esta fotografía es real, pero es fácilmente desmentible, debido a que el asesino se ve en lo que parece ser el cementerio, pero, fácilmente puede ser un miembro reclutado de banda que esté ahí parado no más, y alguien haya sacado la fotografía desde su cámara o móvil para hacerlo ver más realista. En total caso, esto me recuerda a el mod de la extraña figura del pueblo fantasma, debido a que la extraña figura, camina hasta el cementerio, pero es recomendable nunca acercarse. Mierda, no debía hacer eso. Y finalmente tenemos la tercera fotografía, es la más escalofriante de todas, y la que por supuesto más miedo produce, esta ubicación parece ser en el bosque, bien, vamos a buscarla. Primero, voy a reclutar al asesino en el pueblo de Fort Carson, ya que mi objetivo ahora, es tratar de recrear esta misma fotografía, con el asesino a bordo. Debo confesarles que ya llevo un largo rato buscando la ubicación de la foto, pero aún no la encuentro, es increíble en serio, llevo como unos 20 minutos en este bosque y aún no la encuentro. Ya, luego de un largo rato, finalmente he dado con la ubicación, no queda muy lejos de la carretera, y fácilmente me di cuenta por las torres del cableado de iluminación. Ahora, sin más que decir, vamos a intentar recrear la fotografía sacándole fotos a nuestro sujeto de prueba. De momento no he notado nada extraño. Joder, se mueve mucho, estoy tratando también de apuntarle a los pies, a ver si en algún momento este comienza a elevarse como si estuviera flotando. Pues no, no he conseguido nada, o eso creo. Apenas he grabado este video, ahora cuando lo esté editando veré si la cámara pudo captar algo. Como bien lo dije, las fotos son reales, pero se sienten un poco truqueadas, por ejemplo a esta, podemos ver sangre y al asesino arriba y flotando al parecer, fácilmente CJ pudo haberlo reclutado como miembro de banda, y haber matado a un peatón, para luego haber puesto al asesino arriba y que así diera el efecto de la sangre, y así haber sacado la foto. En la segunda, puede ser un miembro de banda, y una foto tomada desde un móvil. Pero, la tercera.
La tercera también parece ser un miembro de banda, digo que parece ser un miembro de banda debido a que si analizamos bien esta foto, el miembro de banda no trae la pistola que lo caracteriza como reclutado, pero más que eso, lo que realmente impresiona, es el hecho de que parezca que el sujeto está flotando. Pero, ¿acaso es posible captar este movimiento con la cámara realmente? Trolencianos, les deseo muy buena noche, gracias por ver el video, dejaré que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, es necesario que retrocedan el video más detalladamente de nuevo, para que se den cuenta de que lo que verán a continuación es real, es algo que descubrí yo mientras editaba este video. Hasta pronto.